Amados hermanos y hermanas, con la alegría de saber que muchos y muchas están en esta tarde noche acompañándonos en esta experiencia de oración, aprovechamos esta maravillosa oportunidad para cerrar estas terapias del perdón que comenzamos el jueves después del miércoles de ceniza. Y quiero hacer un brevísimo recorderis sobre lo que hemos orado y las terapias de perdón que hemos hecho. Iniciamos con la primera terapia que invitaba a que cada uno se perdonara y se perdonara los errores cometidos en el pasado, palabras, decisiones y actos del ayer. ¿Para qué? Para no cargar con la culpa y para no ir por la vida autoflagelándose o autocastigándose. Luego avanzamos en estas terapias del perdón y hicimos la terapia de perdonar a nuestros abuelos y de pedirle perdón a ellos, de perdonar a nuestros padres y pedirle perdón a ellos, de perdonar a nuestros hijos y de pedirle perdón a ellos. Avanzamos en estas terapias del perdón e hicimos el ejercicio de perdonarnos todas las relaciones sentimentales desde la adolescencia hasta llegar a esos matrimonios rotos y a esas relaciones conyugales que ya no existen, que ya hacen parte del pasado, y también de perdonar a nuestra pareja actual, es decir, de aceptarla tal como es, porque perdonar no es otra cosa más que dejar ser al otro, aceptar al otro tal como es.
Hace 8 días hicimos la terapia del perdón de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestro jefe, de nuestros empleados, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos de comunidad. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a cerrar con broche de oro haciendo la terapia del perdón, recibiendo el perdón de Dios. Y para recibir el perdón de Dios, que es un acto continuo, que es una constante en Dios, porque Dios nos está perdonando, pero es necesario que nosotros reconozcamos los errores con humildad, que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia y de la misericordia para que obtengamos paz y reconciliación. Entonces hoy es precisamente el día de perdonar a los que nos ofendieron, de pedir perdón a los que hemos lastimado y sobre todo de reconocer delante de Dios nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, para recibir ese perdón. ¿Por qué? Porque un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Recuerda esa historia maravillosa que nos contó Jesús de Nazaret, de dos hombres que fueron a orar al templo. Uno de ellos era fariseo, estaba delante del altar y hacía alarde de sus bondades. El otro era un pecador público que desde la puerta no se atrevía a levantar la cabeza y le decía al Señor que le perdonara todos sus pecados y sus errores. Pues bien, al final Jesús pregunta que cuál de los dos recibió la indulgencia divina, y por supuesto quien recibió la indulgencia divina fue aquel pecador público que con humildad reconoció todos sus errores, todos sus pecados, todas sus faltas. Hermano, hermana, yo sé que estás distante físicamente del templo y de los ministros de la reconciliación, porque esta época así nos lo exige, pero no estás lejos del perdón de Dios. Una experiencia muy bonita que tuvimos la semana pasada, la bendición que el Papa le regaló a la humanidad entera, a las ciudades y pueblos, la indulgencia plenaria, para que todos sintamos en este momento tan difícil de la humanidad la cercanía del amor misericordioso y del perdón reconciliador de Dios. También esta va a ser una experiencia con ese propósito, que tú allí desde tu móvil, desde tu tablet, desde tu computador o desde el televisor, puedas experimentar la cercanía del amor, del perdón, de la compasión y de la misericordia de Dios. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos aquellos que a través de las redes de la televisión nos siguen y hacen camino con nosotros. Caminamos juntos, sí, caminamos de la mano del Señor. Y un saludo muy especial a todos los enfermos, a todos los prisioneros, especialmente a los de nuestra parroquia de La Milagrosa. También un saludo a los grupos pastorales, a cada uno de los miembros de los grupos pastorales de esta parroquia y de todas las parroquias del mundo entero. Un saludo a los que caminan con nosotros en otras ciudades, en otros países, en otros lugares recónditos de este planeta. Bien, unámonos todos en oración. Ahora nos queda
de manera privilegiada la oración para buscar en ella nuestra conexión espiritual. Alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. En esta hora de oración y adoración, presento al Señor Jesús las intenciones, las necesidades, las inquietudes, las preocupaciones de la humanidad entera. Quiero poner delante del Señor Jesús la vida nueva de Gloria Yepes, una amiga y hermana de camino que en el día de ayer se transformó y entró a la casa del Eterno Dios. Entró en la dimensión de lo eterno, donde Dios lo es todo para todos. Vamos a invocar en esta noche el Espíritu Santo
en esta etapa de la historia humana, con mayor razón invocamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Señor y Dador de vida, el Espíritu Sanador. Y así como el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas al comienzo de la obra creadora, hoy le decimos: Espíritu Santo, por favor, queremos estar bajo tu cobertura saludable, y trae para la humanidad entera la salud que tanto necesitamos, y trae para la humanidad entera respuesta a nuestros mayores interrogantes, y trae para la humanidad entera salida a nuestras encrucijadas, y trae para la humanidad entera bendición en medio de tantas aflicciones. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, libéranos y sánanos. Espíritu Santo, vivifícanos y consuélanos. Espíritu Santo, defiéndenos y guíanos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. En esta noche le pedimos al Espíritu de Dios, el mismo que fecundó las entrañas virginales de María, madre de Jesús, madre de la Iglesia, madre de la humanidad reconciliada, le pedimos al Espíritu Santo que esta semana, que es semana de dolores,
apague el incendio de tantos dolores humanos, difuminados por todo el planeta, por todos los continentes, por todas las regiones y por todas las naciones. Espíritu Santo, así como fecundaste el vientre de María, en esta noche de dolores, en esta noche de jueves sacerdotal, eucarístico, te pedimos que apagues el incendio de tanto sufrimiento, de tanta enfermedad, de tanto dolor. Hoy, Señora de los dolores, invocamos tu maternal intercesión ante tu Hijo Jesús, para que cese esta pandemia, para que todos responsables y comprometidos con lo que nos está sucediendo seamos parte de la solución y no parte del problema. Te pedimos por los líderes de todos los pueblos y naciones, para que con sabiduría ejerzan la autoridad responsable para todos los países y para todas las regiones. Te pedimos, Señor, por los médicos, por los científicos, regálales la sapiencia, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el entendimiento, para aportar soluciones a este drama de tanto dolor mundial. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por todos aquellos que están en cuidados intensivos, en clínicas, hospitales, en casa, por todos los que están contagiados, pero también por los enfermos que padecen distintas enfermedades, patologías. Señor, hoy de manera especial ponemos delante de ti la salud de la humanidad entera. Señor, te pedimos por las familias que tienen en casa un miembro enfermo. Te pedimos por las familias que hoy lloran sus seres queridos enfermos y muertos. Señor, te pedimos por todos nosotros. Hoy te decimos como Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy somos, Señor, nosotros los paralíticos que necesitamos escuchar tu voz. Levántense, tomen sus camillas y echen a andar. Hoy somos, Señor, nosotros los leprosos que necesitamos escuchar tu voz. Quedan limpios. Señor de la historia, amigo y hermano nuestro,
Salvador de la humanidad. Ven y sánanos con tu Espíritu Santo. Ven y sálvanos con tu Espíritu Santo. Para ti nada es imposible. Tú sabes sanar. A ti te gusta sanar. Tú quieres sanarnos. Espíritu de Dios, ven. Espíritu creador, ven. Espíritu sanador, ven sobre la humanidad. Sopla con tu aliento de vida y sánanos a todos. Y bendícenos a todos y sálvanos a todos. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor Jesús, hermano y salvador de todos, hoy nos postramos ante ti y ponemos delante de ti lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos y lo que tenemos. Despierta en nosotros la alegría de la compasión, de la solidaridad y de la empatía. Toca nuestros corazones para que, a pesar de que estamos todos en casa, no nos encerremos en nuestros intereses, en nuestros privilegios. En casa, pero no encerrado, Señor. Los discípulos estaban en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y tú te presentaste en medio de ellos y los saludaste con la paz y les exorcizaste el miedo, y ellos se llenaron de alegría. Y abandonaron su encierro, es decir, su egoísmo. Señor Jesús, hoy todos estamos en casa, pero no encerrados ni en nuestros intereses, ni en nuestros privilegios. Por eso te pedimos que la fuerza de tu resurrección, el poder de tu Espíritu Santo, toque nuestros corazones, para que, saliendo de este encierro egoísta y pretencioso, pensemos en los más necesitados, pensemos en los que tienen hambre, pensemos en los que están pasando por serias dificultades. En casa, pero no encerrados. Porque el Espíritu Santo viene a liberarnos de nuestro egoísmo,
y viene a sanarnos de toda enfermedad. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu Santo, prepara tu iglesia para esta Semana Santa que muy pronto vamos a comenzar. Una Semana Santa con unas características y unas condiciones distintas a todas las demás Semanas Santas que hemos vivido. Espíritu Santo, prepáranos, prepara tu iglesia para que vivamos una Semana Santa donde experimentemos con gozo la presencia salvadora de Jesús y la fuerza y la unción que viene de ti desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Prepara al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a todos los ministros de tu iglesia, para que con la unción que viene de ti y el poder de Jesús de Nazaret, vivamos una Semana Santa en íntima comunión con tu infinito y eterno amor. Ven Espíritu Santo. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. En esta noche, Señor, queremos confesar delante de ti todos nuestros pecados para recibir tu perdón, para experimentar tu misericordia y tu compasión, para vivir esta semana que está a punto de nacer con un corazón reconciliado. El misterio de tu pasión, de tu muerte y de tu resurrección. Señor, te pedimos perdón por nuestra soberbia. Ponemos delante de ti toda nuestra arrogancia, toda nuestra prepotencia, toda nuestra autosuficiencia, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que nos hemos equivocado, reconociendo que nos hemos sumergido en el engaño y la mentira del orgullo, de la prepotencia, de la autosuficiencia, de la arrogancia. Señor Jesús, reconocemos nuestra avaricia, nuestro deseo de acaparar, de atesorar. Nuestro deseo de bienes materiales. Y recibimos tu perdón por nuestra avaricia. Perdónanos, Señor,
porque hemos gastado la vida entera trabajando para conseguir. Y particularmente esta época nos enseña que el secreto de la vida no está ahí. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra lujuria, por nuestros excesos, por nuestros apetitos desordenados, por hacer del regalo de la sexualidad una manera de estropear nuestra vida interior y la vida del ser humano. Te pedimos perdón, Señor, por la prostitución, por la promiscuidad, por la pornografía, por la irresponsabilidad sexual, por la infidelidad, por el adulterio, por la fornicación. Te pedimos perdón, Señor, por la ira, por el mal genio, por los enojos constantes, te pedimos, Señor, perdón por nuestra falta de paciencia, por nuestra falta de serenidad para enfrentar la adversidad. Te pedimos perdón, Señor, por la gula, por los excesos en la ropa, en el calzado, en los lujos de la casa, en la comida, en el vehículo, en las joyas, cuando hay tantos y tantas en el mundo que no tienen lo necesario para vivir. Te pedimos perdón, Señor, por la envidia. Te pedimos perdón por no soportar que al otro le vaya bien. Te pedimos perdón por sufrir con los éxitos y los logros ajenos, por sentirnos mal cuando el otro le va mejor que a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por alegrarnos con el mal ajeno, por disfrutar la caída del otro, el error del otro, los pecados del otro. Te pedimos perdón, Señor, por la pereza, porque muchas veces, pudiendo hacer tanto bien, hemos pecado por omisión. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra cobardía. Te pedimos, Señor, perdón por nuestra indiferencia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra injusticia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra ingratitud. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra negligencia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra mediocridad. Hoy queremos recibir, Señor, el perdón que solo viene de ti, la misericordia que solo viene de ti, la indulgencia que solo viene de ti, la compasión que solo viene de ti. Perdón, Señor, mil veces perdón. Hoy nos acogemos al abrigo de tu compasión y al cobijo de tu misericordia. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, Señor Jesús, hoy ponemos delante de ti nuestros resentimientos, nuestros deseos de venganza, nuestros rencores, nuestra falta de perdón. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Hoy te pedimos la fuerza para perdonar a todos los que nos han hecho daño. Hoy te pedimos la fuerza para deshacernos del rencor, de la envidia, de la venganza, de la culpa, del resentimiento, del remordimiento. Hoy te pedimos la gracia del perdón para perdonar a todos los que nos han lastimado, para perdonar a todos los que nos han herido. Limpia, Señor, nuestro corazón del rencor, del deseo de venganza, del resentimiento. Límpialo, Señor. Perdónanos por ser tan rencorosos. Perdónanos por ser tan resentidos. Perdónanos por ser tan vengativos. Danos un corazón nuevo, danos un espíritu nuevo, danos vida nueva. Sana nuestros corazones destrozados, heridos y lastimados por el dolor y el resentimiento, por el rencor y la venganza. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren mis huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me alejes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Señor, yo creo en tu perdón. Y por eso me acerco con toda confianza al trono de la gracia para hallar misericordia. Dígale al Señor eso en esta noche. Señor, yo creo en tu perdón y por eso me acerco con confianza al trono de tu gracia para hallar misericordia. Y creyendo en el perdón de Dios, recibimos ese perdón. Y recibiendo ese perdón, experimentamos que el mismo Dios hace la obra de la recreación en nosotros. Limpia todas nuestras manchas. Rompe todas nuestras ataduras. Restaura nuestro corazón. Perdona todos nuestros pecados. Oh. Perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando las idolatrías de la humanidad entera, las infidelidades de nosotros, tus hijos. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todos nuestros juramentos falsos y vanos. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando nuestro desgano espiritual, nuestra frialdad espiritual, nuestra ausencia en la vida sacramental. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todas las desobediencias, las deshonras, las ingratitudes, los olvidos, la indiferencia y las distancias de los hijos con sus padres y de los padres con sus hijos. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todos los suicidios, todos los homicidios, todos los abortos. Yo creo que estás perdonando todas las eutanasias. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todos los adulterios, todas las infidelidades. Creo que estás perdonando
todos los pecados en contra de una sana sexualidad. Creo que estás perdonando toda nuestra lujuria, la lujuria de la humanidad entera, todas las fornicaciones. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todos los robos, todas las trampas, todos los engaños. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todas las mentiras, todos los chismes, todos los malos comentarios. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todas esas relaciones que se han roto por el irrespeto de otros. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todas nuestras envidias, todo ese deseo del bien ajeno. Señor, yo creo en tu perdón y creo que estás perdonando todos nuestros miedos, todos nuestros apegos y todas nuestras desconfianzas. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque no desprecias un corazón humilde, quebrantado delante de ti. Gracias, Señor, porque en ti nuevas criaturas somos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque la casa tiene las puertas abiertas para recibir al hijo que un día se fue a probar suerte lejos de ti. Gracias, Señor, por tu infinita compasión. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor. Amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Señor, perdona los pecados del mundo entero, especialmente la pandemia de la desigualdad social, esa que todos los días mata vidas por montones. Señor, perdona los pecados de la humanidad entera, especialmente el irrespeto, el abuso y el maltrato con el planeta, la casa común. Señor, perdona los pecados de la humanidad entera, especialmente la inconsciencia, la ignorancia. Señor, perdona los pecados de nuestra nación, de nuestro país, especialmente el narcotráfico y la corrupción. Señor, perdona los pecados de nuestra ciudad, especialmente la contaminación del medio ambiente, el maltrato a la mujer,
el maltrato y el abuso a los menores. Señor, aquí estamos para recibir tu bendición, tu perdón y tu amor. Que esta bendición que vamos a recibir con Jesús sacramentado sea bendición indulgente para todos. Y a razón de esta situación mundial y por la gracia de esta oración, si la has hecho con plena conciencia y completa humildad, recibe el perdón de tus pecados para que vivas una Semana Santa con un corazón nuevo, experimentando a Jesús, que es agua fresca que calma tu sed y que es luz del mundo, que ilumina las tinieblas y la oscuridad de tu vida. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
de mí. Que hasta lo puedo tocar. Hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, en Dios. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero ofrecer esta Eucaristía por mi amiga Gloria Yepes, que se ha sumergido en Dios. Quiero darle gracias a Dios por su vida y por su resurrección. Y me uno a través de la oración de esta Eucaristía con nuestro querido hermano Ecuador, que está pasando por un momento tan difícil. Un saludo muy especial a la comunidad carmelita que presta su servicio de evangelización en este hermano país. Oro por todos ustedes que están en distintos lugares del mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Imploremos una vez más la misericordia de Dios. Dejémonos arropar, abrazar por su infinito amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor todo amoroso perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí
apiádate contra ti. Yo pequé y de mí, Cristo, apiádate contra ti. Yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor. Atiende, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes ponemos la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y seamos hechos herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, el
Señor es nuestro Dios. Uno es el Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claramente que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarda mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Uno es el Señor. El Dios de las promesas. En Él confiamos plenamente. Le hizo una promesa a Adán. Después que Adán y Eva pecaron, Él en su misericordia promete la salvación para la humanidad entera. Establezco hostilidad, le dice a la serpiente, entre ti, entre tú y la mujer. Cuando tú le toques el talón, ella te herirá la cabeza. Es una promesa de Dios. El hombre se equivoca, la embarra, como diríamos en nuestro lenguaje corriente. Y Dios sale a prometer salvación, porque Él es misericordioso. Le promete a Noé, después del diluvio, que no volvería a destruir la tierra. Y la señal, el arco iris. Le promete a Abraham ser padre de muchedumbre de pueblos.
le promete a Moisés librarlo de los enemigos. Le promete a David que el reino no se apartará de su casa. Y todo lo que promete, lo cumple. Y lo cumple en Jesús de Nazaret. Quiero que tengas esa claridad. Todas las promesas de Dios se han cumplido en Jesús de Nazaret. Y luego Jesús también hace sus promesas. Una de ellas, el que guarda mi palabra no probará la muerte. Está claro desde el Antiguo Testamento. Que el salario del pecado es la muerte y la paga de la obediencia es la vida para siempre. Y guardar la palabra de Jesús no es otra cosa más que obedecerla. Y si la obedeces, no probarás la muerte. Significa que la salvación nos viene a través de la palabra, es el gran regalo. El verbo se hizo carne. Y la parte nuestra es obedecer esa palabra. Y en tanto que obedezcamos esa palabra, no probaremos la muerte. La obediencia a la palabra trae para nosotros la vida. Una segunda promesa que nos hace Jesús: no los dejaré huérfanos, les enviaré un defensor. Cumplió. Nos envió al Paráclito. Nos envió el Espíritu Santo. Por eso no somos huérfanos. Porque el Espíritu Santo es padre y madre de todos. Es presencia que lo llena todo. Y que lo planifica todo. Un cristiano no puede decir que es huérfano, porque ha recibido de Jesús la promesa: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Hace pocos días murió mi madre. Ayer celebraba el tercer mes de su resurrección. Pero el Espíritu Santo ahora para mí es padre y madre. No soy huérfano. Y hay una tercera promesa de Jesús. Dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido. Porque Jesús está en la comunidad reunida en su nombre, en la Eucaristía, en tu corazón y en mi corazón, en cada ser humano, en cada hermano. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento: le promete a Adán la salvación, establezco hostilidad,
entre la serpiente y la mujer. Le promete a Noé no volver a destruir la tierra. Si la destruimos nosotros es nuestro problema. Y creo que para allá vamos. Pero si pasan tantas cosas, no es porque Dios quiera destruir la tierra y nos quiera destruir a nosotros. Somos nosotros los que nos hemos empeñado en destruirnos. Le promete a Abraham un gran pueblo, una muchedumbre. Nos lo ha cumplido porque somos una gran nación. Le promete a Moisés librarlo de los enemigos. Y hoy le decimos a Dios que haga realidad nuevamente esa promesa, librándonos de nuestros enemigos. Le promete a David que de su casa no se apartará el reino. Y Jesús es el Señor, Él es el Rey de la historia. Él es el Rey por los siglos de los siglos. En consecuencia, nunca se apartará de la casa de David el reinado de Dios. Y luego, que Jesús nos prometa y que nosotros nos tomemos en serio estas promesas. No probaremos la muerte si obedecemos su palabra. No nos dejará huérfanos porque nos enviará su Espíritu y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es en este momento nuestra gran consolación. Hoy vivimos entre la tragedia de la humanidad y los consuelos de Dios. Y la tragedia de la humanidad, todo esto que está sucediendo y más. Vientos de guerra, pandemia, tanta pobreza, tanta desigualdad, el calentamiento global, tantas cosas. Entre el drama de la humanidad y los consuelos de Dios, tomemos una decisión. Sin ser indiferentes al drama de la humanidad, acojámonos a los consuelos de Dios. Obedezcamos su palabra para que no probemos la muerte. Sintámonos siempre acompañados por el Espíritu Santo, que ahora es Padre y Madre de la humanidad entera. Y experimentemos la presencia de Jesús, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso nos debe consolar. Y es un momento para poner a pesar más los consuelos de Dios que la tragedia de la humanidad entera. ¿Por qué? Porque si tú pones a pesar en este momento de la historia más la tragedia de la humanidad, entras en un pesimismo que te arrebatará la esperanza. Y si entras en un pesimismo que te arrebate la esperanza, estás perdido. Por eso, hoy vas a poner a pesar más los consuelos de Dios que la tragedia de la humanidad. Porque Dios siempre cumple.
Es hora de reclamar las promesas de Dios. Es hora de apersonarnos esas promesas. Es hora de vivir de esas promesas. Para que no falle la esperanza. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti, escógeme y úsame para alabarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor. Y mi vida entregar como ofrenda de por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos al universo entero, a la familia humana y a la Iglesia toda, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Los ángeles cantan, hosana, hosana, cantemos a Dios.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y sus auxiliares Mauricio y Elkin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente te presentamos a nuestra hermana Gloria Yepes y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos. Démonos fraternalmente la paz. Paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Queremos paz para el mundo, pedimos paz para el mundo, que nuestra vida sea gozosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Jesús nos ha prometido que si cumplimos su palabra no probaremos la muerte, que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría su Espíritu, que estaría con nosotros hasta el final. Vivamos del consuelo de estas promesas. Dichosos los invitados al banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, siempre estar cerca de Jesús. Pero seguramente hace buen tiempo no comulgas sacramentalmente, porque no has estado presente en la Eucaristía para recibir a Jesús sacramentalmente. Pero voy a ayudarte a que hagas tu comunión espiritual.
Cierra tus ojos. Trae a Jesús a tu corazón y a tu imaginación. Tráelo. Ver a Jesús es ver a Dios, porque Jesús es la imagen de Dios, la impronta de su ser. Disfruta de esa presencia de Jesús en tu interior. Goza de la fuerza, de la unción y de la presencia de su Espíritu. Aprópiate esa promesa. No los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si obedecen mi palabra, no probarán la muerte. Jesús, gracias. Gracias por tu Espíritu que me habita y que me hace templo de Dios. Gracias por tu presencia espiritual. Gracias por tu compañía constante. Gracias por tu amor infinito, por tu amor extremo. Gracias por tu palabra que ilumina mis pasos, que dirige mi caminar. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre, tu cuerpo despedazado y tu sangre derramada. Gracias por apacentar mi alma. Cuando voy por cañadas oscuras, gracias por llevarme a pastos verdes y por ofrecerme corrientes de agua fresca. Gracias por llevarme a fuentes tranquilas. Gracias por reparar mis fuerzas. Gracias, Jesús, por iluminar mi sendero. Gracias, Jesús, porque unido a ti, que eres la vid verdadera, puedo dar mucho fruto. Gracias por consolarme en medio de mis amarguras. Gracias por proveer en medio de mis necesidades. Gracias por acompañarme en medio de mi soledad. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Gracias, Hermano Mayor. Gracias, Salvador de la humanidad. Hoy, Jesús, me reconozco como tu discípulo. Y te acepto como mi maestro. Me reconozco tu servidor y te acepto como mi Señor. Me pongo en obediencia a ti y te reconozco como mi Rey.
una vez más abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi gran tesoro. Una vez más te pido perdón por mis pecados y te pido que cuando muera me pueda encontrar contigo y saciarme de tu semblante y saciarme con tu rostro. Gracias, Jesús, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección, por tu palabra, por tu amor infinito, por tu fidelidad absoluta, por tu obediencia incomparable. Bendito seas, alabado seas, glorificado tu nombre. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los pueblos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, pobreza de muchos sin libro en las manos, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Podemos estar en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Enseñes a rezar, hazme transparente.